¿Encontraste algo? No, no vi nada. ¿Ya le preguntaste a vecinos, familiares, todos? Ya pregunté a vecinos, familiares, amigos y nadie ha dicho nada. Dile al personal que le tome huellas. Que nadie lo toque. Es esencial. De acuerdo. Parece que este será otro caso sin resolver. Buenas tardes. Yo soy el ejecutivo Joaquín Marmot. Seguramente me conocen. Soy uno de los más grandes empresarios de todo México. Pero no se dispersen. Hoy no estamos reunidos para hablar de mi belleza, de mi gran fortuna, de la fama entre las mujeres. No. Hoy estamos aquí para un caso más importante. Resulta que morí. Y quiero pedirles su ayuda para encontrar a mi asesino. Debo decirles que he tenido a varios sospechosos en mente. Pero realmente me cuesta trabajo creer que alguna persona pudo haber matado a semejante perfección. A una persona tan agradable para todos. Debe ser alguien que siempre haya estado muy apegado conmigo. Seguramente sería, no sé, mi esposa. ¿Yo? ¿Matarlo? ¿Por qué debí de haberlo matado? ¿Por qué me acusan por eso? Yo no fui. Él era el amor de mi vida. ¿Comprenden eso? Le dediqué 22 años. 22 años de tanto amor, comprensión, a su lado. Y fueron los maravillosos momentos que pasamos. ¿Por qué yo debería matarlo? Es muy tonto. Él era comprensivo, siempre me consentía. Me compraba todo, me daba todo, todo lo tenía gracias a él, pero... ¿saben? Él no era la persona más... no sé cómo decirlo más. No sé. Tal vez nunca supo darme lo que yo quería y solo quería un poco de amor, comprensión. Siempre estaba con: es que tú siempre no sabes hacer nada, no haces nada bien, nada. Siempre creyó que era una inútil, me devaluó y no tenía por qué. ¿Saben? Eso se siente muy feo. Además, él siempre se la pasaba con sus mujeres. Y yo, bien, gracias, en la casa, ¿no? ¿Cree que con dinero, con ropa, con joyas, con todo, iba a darme todo lo que yo necesitaba? No. Era obvio que no. Además, por Dios, su muerte fue muy tonta. Dicen que lo mataron con 2 balazos. La verdad es que eso es muy, muy cansada. Además, muy escandaloso. Era tan fácil que yo, en la noche, cuando él roncaba... Ay, por cierto, era horrible, nunca dejaba de dormir, pero bueno. No sé, le hubiera puesto una almohada y lo hubiera asfixiado hasta que él se quedara sin aire y... bueno, ay Dios, pero es obvio que yo no lo maté, no tengo por qué matarlo. Por supuesto que ella no lo hizo, ella me amaba, era el amor de su vida, le regalé los mejores 22 años de su vida. Eso nos deja con un sospechoso menos. ¿Qué otra persona tuvo siempre un vínculo cercano a mí? Alguien que trabajara dentro de mi casa. Tal vez mi chofer. ¿Yo? Yo no lo pude haber matado. Además, él era mi jefe. Él siempre fue tan bueno conmigo. Me pagaba, era puntual. Además, nunca me faltó algo con él. Aunque debo de reconocer que aquella vez en la que me obligó a poner el saco en el charco. Sí, el charco, porque no quería pisar el agua. Y fue tan humillante ese momento que me llené de rabia. Sí, tuvo sus momentos buenos. A veces divertía, a veces me contaba sus chistes, pero aún así yo no lo hubiera matado de esa manera. Dicen que lo asfixiaron. No, eso es muy... tardado y además cansado. Y no tengo manera de entrar a su cuarto. En cambio, con el coche, saliendo de su casa, hubiera tomado el volante, acelerado a fondo, y atropellarlo, y pasarle varias veces el carro por encima. Eso hubiera hecho yo. Pero no, ya me lo maté. ¿Qué pasó?
Yo le di un trabajo a ese pobretón. Le di algo para comer, una casa donde vivir y al menos algo para vestirse decente. Por supuesto, él me respetaba y me veneraba como a un dios. Él jamás pudo haber tenido esa idea de matarme. Eso nos deja con solamente una persona cercana a mí, que siempre pudo haberse me acercado. Pero se me hace increíble que el licenciado Rentería. ¿Yo? ¿Rentería? Él era mi socio. Yo lo quería mucho. Él me hizo millonario. Él me ayudó siempre. Me prestaba su coche, me dejaba su oficina. Claro, muchas veces me dejaba demasiado trabajo. O me quitaba a mis novias. Se robaba mis ideas para la empresa. Los inversionistas siempre lo querían a él con mis ideas. Pero yo no lo pude haber matado. Además, dicen que le pasaron el coche por encima. Yo pienso que hubiese sido más fácil con un balazo. Simple y sencillamente, y ya, para que me ponga en problemas. Pero, les repito, yo no fui. No tenía por qué. Si no fue ni Rentería, ni mi mujer, ni mi chofer, ¿quién pudo haber sido? Hay miles de personas que tal vez tenían esa idea, como alguna de mis mujeres, mis trabajadores que rara vez me importaban ellos. Pero solamente estas tres personas tenían un contacto directo conmigo. Pero bueno, averiguar quién fue no me regresará a la vida. Al parecer este será otro caso sin resolver. Esta es mi historia de cómo fue mi integración en el mundo de las drogas. Una mañana estaba desayunando para pronto después irme a la escuela. De pronto. Mi amor, ya llegaste. ¿Cómo te fue? Bien, mamá. ¿Quieres que te sirva algo más de comer? No, con esto muchas gracias. Sopita, ensalada. Ay, es un postre bien rico. Mira, pruébalo. Ay, mamá. Aparte, ay, estás muy rico. Sí, aparte estás muy flaquito, ¿eh? Te voy a preparar otra cosita, ¿vale? Bueno. ¡Abre, vieja! ¿Por qué cambiaste la chapa? Pero nadie cambió. ¿Cómo no vas a cambiar nada, mujer? Quítate antes de que te dé otra como ayer. ¿Ok? ¿Ya se te olvidó? ¿Tú qué haces ahí? Esa es mi comida, quítate. Cuando trabajes y aportes dinero en esa casa, comerás. Mientras tanto, vete por unas chelas que me están dando la cruda. Pero córrele, muévelas, ya estás aquí. ¿Me das dinero, pa? ¿Hasta eso quieres que te lo consiga?
¡Ve a ver cómo lo consigues! ¡Pero ya muévela! ¡Ya estás aquí! Perdona, no, padre, es algo pasado de casa. ¡Es una porquería! ¿Esto lo llamas comida, mujer? ¡Ve! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dime! ¡Cómetela! Haz otra cosa mejor, inútil. ¿No sabes hacer nada? ¡Vete, vete, hijo! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Con esto va a estar más tranquilo, por favor. ¡Por favor, favor, vete! ¡Mamá! ¡Muévela! ¡Ya quiero mi chela! ¡Por favor, vete! ¡Yo ahorita lo atiendo! Cuídate mucho, por favor. Solo me entiendes, chiquita. Solo me entiendes. No como estos par de inútiles. Bueno, ya basta. Conmigo no te vas a meter. Ah, hasta eso respondona, ¿eh? Esto no se va a callar así, mujer. ¿Dónde vas? ¿Qué? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Eh? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eso te pasa por responderme! ¡Eh! ¡Ya suelta! ¡No! ¡Y te lo mereces! Muestras, no se las presentamos porque primero queríamos que vieran el talento de los chicos de escuelas secundarias técnicas. Y ya vieron estas dos pequeñas muestras de dos obras, fueron los chicos de la técnica 29 con La Noche de la Marmota y luego los chicos de la 119 con Estilo Urbano. Y ya los habíamos tenido por aquí, pero nos dieron otra pequeña probadita de lo que es su obra y su experiencia, y hoy vienen a platicar sobre esta muestra teatral, la 14 muestra teatral, y nos van a explicar un poquito cuál fue la experiencia, cuáles fueron los resultados, porque como chavos tan jóvenes a veces es muy difícil interpretar un personaje diferente, a veces es difícil ponerse en los zapatos del otro. Y bueno, también tenemos aquí a un invitado muy especial que también nos va a explicar un poco sobre esta muestra, de qué se trata y cuáles son los resultados a obtener. Muy bien, muy buenos días a todos los alumnos, los docentes que nos estén viendo en las secundarias técnicas. Muchas gracias a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas por esta posibilidad de estar aquí comunicándonos con ustedes. Sí, el día de hoy estamos presentando dos pequeños fragmentos de dos obras de teatro que montaron dos secundarias que participaron en la emisión número 34, es la 34ª emisión de la muestra teatral que realizamos la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico, la SEP, en coordinación con el IMBA. Era para nosotros muy importante que pudiéramos traer a los alumnos para que pudieran presentar, aunque sea una pequeña muestra del trabajo que ellos han logrado a través de varios meses que implica el trabajo de participación en la muestra teatral. Entonces, la intención es poder platicar con los alumnos para que ellos puedan compartirnos un poco de su experiencia, de lo que significó
transitar por esta muestra teatral. Es importante aclarar que el proceso que los alumnos han venido atravesando para llegar a sus montajes finales es un proceso largo. Empezamos este trabajo con las secundarias a principios de año, en enero, con inscripción. Después los alumnos tienen oportunidad de ir a ver una obra de teatro, de platicar con la compañía de teatro. Después tenemos talleres para alumnos, talleres para docentes. Después hay una serie de asesorías por parte de especialistas de Limba. Y tenemos ensayos generales en teatros directamente, y al final ya están todas las presentaciones, en la última etapa, las presentaciones finales de todas las secundarias que participan. En este ciclo que está terminando, participaron 41 secundarias, entonces ahorita hicimos una pequeña selección muy rápida, para que podamos compartir esto con los demás compañeros, con los docentes, para que conozcan más esta actividad. Okay. Y pues es impresionante que 41 escuelas, 41 obras de teatro diferentes, de chicos que pues les gusta el arte, que les gusta intervenir de forma semiprofesional, digamos, y que ya se están preparando, que ya lo están tomando un poco más en serio, y ya se están preparando, y quién sabe, a lo mejor de ahí salgan. Ayer tuvimos como invitado también un director de teatro y nos decía, bueno, a esta edad ya están listos no solamente para probarse como actores, sino quién sabe, como directores, como iluministas, como tramoyistas, y pueden ahí definir su vocación a futuro. Y bueno, pues es tiempo de que invitemos también a los chicos a que nos acompañen, para que nos cuenten de viva voz qué es lo que sintieron, cuál es la experiencia, cuáles fueron los resultados de haber participado durante tantos meses en la preparación y, por supuesto, en esta muestra. Entonces, les pediríamos a los chicos de la técnica 29 y de la técnica 119 que nos acompañen para que nos cuenten un poquito más. Es que están muy nerviosos. Es que dice que ya tenían preparadas en el teatro sus entradas y sus salidas, y ahora es un poco más complicado. Pero bueno, ya ellos están acostumbrados a mostrar su talento, así que pásenle, chicos. Ok. Vamos a empezar de este lado. Ay, ay, ay. Ya estoy pisando a alguien. Vamos a empezar de este lado, son los chicos de la técnica 29. Ustedes presentan La Noche de la Marmota. Y a ver, cuéntenos, ya nos explicaban que no es un trabajo sencillo, que es un trabajo que tardó muchos meses. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué les deja? ¿Qué aprendieron? ¿Qué nuevos conocimientos tienen a nivel educativo, claro, como un arte, y por supuesto en la cuestión de memoria, en la cuestión de preparación, pero también a nivel personal? ¿Qué les deja? Bueno, en nuestra obra teníamos solamente la base de la historia, y nosotros fuimos creando conforme a nuestras ideas. Alguien proponía y alguien decía, está bien, o a mí me gustaría más esto. Y llevamos todo ese trabajo, bueno, al menos ahorita ya todos somos de segundo y tercero, ya llevamos al menos un año, año y meses de trabajo para poder crear la improvisación solamente con la base de la historia, para poder terminarla bien. Ok, entonces de este lado lo que más aprendieron fue improvisar. Uh-huh. Y a trabajar en equipo, por supuesto, porque bueno, una obra de teatro requiere además mucho ensayo. ¿De este lado? Pues como dice mi compañero, prácticamente es saber el personaje, saber crear el personaje y proponerlo ante el grupo, porque es un trabajo en equipo y se ve si se queda o se le hacen algunas modificaciones al trabajo base. Ok, ¿qué difícil fue ensayar tanto? ¿Qué les deja tanto tiempo de estar juntos y de estar preparándose? Pues la verdad, así mucho tiempo que digamos ensayando, pues no es tanto, porque como dicen, la mayoría fue improvisación, y ya con una base que nosotros vamos planeando, pues se nos va facilitando más hacerlo naturalmente, y pues creo que eso es lo que como que nos define a nosotros, pues no fue tan difícil. Impresiona que a esta edad ellos digan, ¿no? Ay, es una cosa de entrar en el personaje y luego ya improvisar y no es tan complicado. Y no, de verdad, porque hay actores profesionales que dicen, bueno, es complicado, lleva un tiempo, lleva pues años quizá
de trabajo el llegar a una etapa así, y para ustedes dicen, ah, pues es una cosa de entrar y perderle el miedo, y ya lo demás se va dando solo, ¿no? Nos comentaba el profesor, ustedes participaron en talleres, además, ya para, digamos, pulir esta toda situación de la improvisación, de la preparación de la obra. ¿Qué aprendieron en los talleres? Bueno, en realidad nosotros pues ya obviamente con el maestro Piña pues ya llevamos artes, entonces él más o menos nos va preparando, pero aquí más que nada fue como perder un poquito el miedo de que pues si te equivocas ni modo, pero todo tiene que continuar, ¿no? Y pues en realidad es una experiencia muy padre porque obviamente no todos tenemos esta oportunidad. Pero bueno, en lo personal para mí es muy, muy, muy bonito porque además nada más es tu trabajo, sino que conoces a más personas, conoces más métodos de cómo trabajan, de cómo se expresan, bueno, y te ayudan más que nada, ¿no? Porque es como retroalimentación en qué puedes, en qué puedes mejorar, qué puedes dejar y así. Okay, entonces también es aprender de los demás, aprender de sus compañeros, de las habilidades que obtuvieron al paso del tiempo. Pero ¿qué tal llegar al teatro? Ellos ya se presentaron en un gran teatro. Y entonces, ¿qué se siente llegar y ver toda esa gente y decir, uy, aquí me voy a presentar? ¿Qué pasó en el primer ensayo que llegaron y pisaron y de pronto dijeron, ¿es en serio? Pues es que, bueno, nosotros ya llevamos varios años en esto, bueno, algunos ya tienen experiencia por fuera, otros pues apenas, pero ya llevamos unos cuantos años. Entonces, pues yo creo que nada más quedan los nervios, que esos nunca faltan, pero en realidad pues ya no es algo como que digas nuevo, pero pues sí, aún se sienten esos nervios. Pero son nervios positivos seguramente, son nervios de la emoción y que los preparan sobre todo para sacar toda esa adrenalina al momento de presentar la obra, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, ya nos decía nuestra compañerita, de pronto algo no sale como esperábamos? Pues lo principal es no, bueno, el público no sabe lo que tú tienes preparado. Y principalmente no demostrar el error. Si te equivocaste, pues tú dices, ah, me equivoqué, y tratar de seguir con la obra o con el papel que tengas. Que no se vea tu error, porque los demás no saben qué tienen. Y pues en este caso nos ayuda demasiado la improvisación para cualquier imprevisto. Ok, entonces, bueno, ahora vamos a pasar con acá de este lado con los chicos de la 119, que ellos ya nos habían platicado un poco de esta obra que están presentando, Estilo Urbano, que esta obra fue escrita, dirigida, producida y actuada por ustedes, ¿no? Entonces ustedes, pues lo de la improvisación ya ni hablamos, ¿no? Es completamente improvisación. Pero además, ¿qué pasa? Nos contaban ustedes la vez pasada, ¿qué pasa con los ensayos? ¿Cómo es la convivencia con los compañeros? ¿Y cuál es la diferencia en ensayar en la escuela, acá el ambiente con los compañeros, y cuando ya llegamos al teatro y el ensayo ya es muy, muy en serio? ¿Cuál es la diferencia? Pues más que nada sería cuando estás en la escuela tienes el espacio necesario y el tiempo necesario. Ya cualquier error te puedes modificar, puedes ver, bueno, tengo esto malo, lo puedo arreglar apoyándote en tus compañeros. Debido a eso tus compañeros también deben apoyarse, como tú dijiste, es un trabajo en equipo. Si sucede algún error en escena, tu compañero no solo tú tienes que ver, bueno, lo está arruinando. Bueno, sí, ¿no? Yo le ayudo. Es más que nada un trabajo en equipo y cuesta mucho porque... cuesta mucho armar la obra, a nosotros nos costó bastante porque se modificaban cosas y días antes de las presentaciones era como de cómo le vamos a hacer, más las faltas de la gente, pero de una u otra forma todo salió bien, o al menos como nosotros lo esperábamos. ¿Qué tal su experiencia? ¿Ustedes qué sintieron? Porque acá nos decían, ya hay varios años detrás de experiencia, ustedes van iniciando, varios de ustedes van iniciando, decían, yo nunca me imaginé presentarme en un teatro, jamás me imaginé bailar en un público, improvisar frente a tantas personas. ¿Qué se siente? Bueno, pues antes que nada, muchos de nosotros no teníamos experiencia, pero pues ahorita que vamos empezando, pues es una experiencia muy bonita. La verdad, desempeñamos muchas habilidades. Bueno, por ejemplo, mi papel, yo que la estoy haciendo de mamá, pues órale, ¿no? Entras en otro papel muy padre, no eres tú y se siente muy bonito. ¿Y comprendes lo que sienten las madres? Pues sí, la verdad sí entro en ese papel y dije, wow, es la realidad, muchas personas pues realmente es lo que está pasando y pues
yo lo hago de una manera, no sé, divertida para mí. Me gusta mucho actuar ahorita que estoy entrando en esto. Y pues no sé, presentarlo en un teatro, pues wow, se siente muy hermoso. Porque recibes aplausos de la gente y pues más que nada es bonito. Bueno, a mí se me hace muy bonito. A ver, cuéntenos allá, ¿cuál ha sido a nivel personal este cambio de haber participado en la muestra? ¿Qué te deja? Bueno, pues me he dejado que conviva con las demás personas. Me hace sentir, no sé, muy, muy livianada. Y yo creo que perdí el miedo, bueno, sí, porque cuando pasaba me daba así muchos nervios o no quería o me equivocaba. Y ya, ¿cómo se llama? Con el tiempo, ajá, con la práctica. Con el tiempo, ya la práctica, ya lo vas desarrollando y así. ¿Y qué tal tus compañeros? Si había, ahí no. Armaban su ambiente. No, pues, a ver tú. El que les diga, dice, él sabe más. No, pues... verdaderamente que lo que es, te deja una experiencia muy bonita debido a que tú sacas tu imaginación, te desenvuelves y sabes tratar a la gente de esa forma. Y eso te ayuda mucho en tu vida personal debido a que hay personas que son muy cerradas y no se dan la oportunidad de conocer a las demás personas. Eso te ayuda mucho en el sentido de que te desenvuelves, te sientes relajado y te expresas de cierta forma en el teatro. ¿Y los talleres allá? ¿Qué tal? ¿Qué les dejaron? Bueno, pues a mí en lo personal, todos los talleres, pues en algunos fue muy bonito porque nos enseñaron diversas cosas. ¿Cómo qué? Pues no sé, habilidades que tenemos a desarrollarlas. Y pues más que nada también exposiciones o algo así, pues fue muy bonito porque también pude ver todos los talentos de toda la gente, de mis compañeros de otras escuelas. Pues la verdad fue muy bonito ver hasta qué capacidades tienen muchos, que pueden dar mucho más, y pues me sorprendí mucho al ver las actuaciones de más compañeros, y pues fueron muy bonitos talleres. Claro, porque ya decían 41 escuelas y de pronto ustedes estar conviviendo y decir, ay, yo ya te conozco, ¿no? Tú eras el que actuaba allá también. Claro, es compartir, es aprender, ya nos decían de este lado, el que personas, aquí tenemos el ejemplo, con experiencia, inviten a los nuevos, les enseñen a los nuevos y que los nuevos les recuerden la adrenalina que es pisar el escenario por primera vez, la emoción que es no saber qué va a pasar. Es como esta convivencia que les enseña a los dos, no a ambas partes. No porque ya tengamos muchos años o porque sea nuestra primera vez, no podemos aprender de los demás, y eso es lo más importante. Pero bueno, han estado mencionando varias veces, y creo que también es importante acudir a los profesores, porque los profesores son los directores en este caso, y pues los invitamos también al profesor Alejandro Sánchez Piña y a la profesora Nancy Vilchis a que nos acompañen. Nos vamos a hacer un poquito para acá. Más. Ok, para que nos compartan un poco de esta impresión que les deja como directores. A ver si nos pasamos de este lado para que puedan pasar los profesores acá. Aquí quepo todavía, es que somos muchísimos. Ok, cuéntenme, ¿cuál es la impresión? Aquí de este lado es la profesora de la 119, que trabajó con los chicos, igual, desde el comienzo, ¿no? Aquí el profesor ya tiene, bueno, sus chicos ya traen un poco más de experiencia sobre el escenario. ¿Cuál es el reto primero de dirigir jóvenes? Pues primero que crean en su propio trabajo de ellos, ¿no? Que vean que estas posibilidades de manejar arte, de manejar teatro, de estar en estos espacios, les da la oportunidad de expresarse, de realmente tomar el micrófono, tomar el escenario, tomar un cartel y decir lo que ellos piensan, hacer lo suyo y compartirlo con nosotros, ¿no? Que aprendemos nosotros de ellos. Yo creo que convencerlos de que es un espacio y es una oportunidad para que ellos sean ellos mismos y se expresen a través de algún arte, en este caso teatro, pero a mí el teatro, sin menospreciar ningún arte, a esta edad se me hace maravilloso
porque puedes conjugar música, pintura, puedes conjugar expresión corporal, danza y demás, y una obra de teatro se muestra allí, ¿no? Entonces, la inquietud que ellos traigan creativamente la pueden desarrollar aquí. Entonces, a mí creo que eso es lo primero que hay que hacer con ellos, ¿no? Convencerlos de que es suyo el trabajo y de que es para que ellos digan lo que quieren decir, ¿no? La oportunidad, el espacio para poder expresarse. Muy bien, la profesora. Yo creo que es un reto muy, muy grande. Los chicos, de verdad, con esta parte del teatro, es a descubrir realmente todo el potencial que tienen ellos. Que a veces con las cosas que pasan en la escuela, el día a día, no lo descubren al 100%. Y con esta parte del taller de teatro, ellos mismos lograron, descubrir muchísimas cosas que no sabían, ni yo misma de mí y de ellos. Nos da un gran parámetro para conocer todas esas habilidades y poderlas desarrollar y ellos llevarlas en un futuro, en cualquier situación que se les presente. Ya nos decía ya la compañerita, es que son cosas que teníamos, pero no sabíamos que teníamos, ¿no? Así es. Y los talleres en la muestra les ayudan a eso, a conocerse a sí mismos y a explotar los talentos que ya traen, porque son jóvenes y porque todos tienen ese talento dentro, pero nada más les ayudan a descubrirlo y a explotarlo. ¿Cuál es para ustedes como profesores que siguieron toda esta etapa de crecimiento de los chicos, cuál es la mayor satisfacción? Pues yo creo que el trabajo final, ¿no? El avance, la organización, es que son muchísimas cosas que yo me llevo de cada uno de ellos. El haber rescatado chicos de que iban con bajo promedio, de un alto grado de ausentismo en la escuela, tuvimos un equipo que logramos hacer que ese equipo mejorara tanto a nivel académico como en su vida personal. Eso yo creo que es, para mí fue muy grande. Claro, el avance de vida que tiene. Así es. Okay. Pues yo creo que eso, el logro en sí, que sí es muy grande, que ellos se den cuenta de lo que pueden hacer, de que aprenden de las gentes, pero que ellos también nos pueden enseñar a nosotros, diciéndonos lo que nos tienen que decir. Ayer tuvimos una experiencia, llevamos una obra como prevención de bullying a una secundaria diurna que nos pidieron, y dos de los chicos que están aquí nos acompañaron, y a pesar de que decían que los otros muchachos eran muy difíciles y muy tremendos y demás, ver la respuesta que tiene el público a lo que ellos les están proponiendo y les están diciendo, y ver que sí pueden incidir en nuestra sociedad, en dejar el granito de arena, aportar algo, creo que eso es importante, ¿no? Que ellos se den cuenta que tiene el futuro en sus manos, y que esperemos que sea muy positivo, ¿no? Que sí hay esperanza de hacer cosas positivas. Yo creo que ellos están dando cuenta de eso y que tenemos soluciones para los problemas que tenemos. Ya hablaban hace rato de la importancia de los talleres que ellos tomaron, porque a veces uno, se cierra en el grupo y evalúa en cuanto a eso. Pero ellos los asesoraron profesionales del teatro, profesionales que les enseñaron cosas básicas y no tan básicas. ¿Cuál sería, en su opinión, el valor de estas asesorías? ¿Cuál fue la experiencia de ustedes que los acompañaron ese cambio? Pues en este caso que una persona que tiene una labor profesional en el ámbito que sea, porque hay desde escenógrafos, directores, coreógrafos, actores, y que compartan la experiencia con ellos, es simple y sencillamente abrirles puertas a ellos, y abrirles puertas con conocimiento, porque a veces de repente se vale experimentar, pero también se vale que alguien que ya pasó por el camino te lo vaya diciendo y ellos vayan asimilando. Y entonces ellos obviamente lo van a aprovechar, pero van a tomar lo que a ellos les va sirviendo dentro de su personalidad, de su formación, ¿no? Esto a mí me sirve, esto a mí me gusta y esto me llena de expectativas, ¿no? Yo creo que siempre a los jóvenes hay que encaminarlos y después ellos solitos se van, ¿no? Yo creo que para mí sí fueron muy buenas las asesorías, de verdad que en mi caso, que soy profesora de educación física, fue excelente. Los chicos tenían muchos detalles que, aunque lo sabían hacer, con la asesoría del profesor hizo que se hiciera mucho mejor, que la calidad del trabajo mejorara muchísimo, muchísimo. Yo creo que es muy importante tener siempre un profesional
arriba o como ayudante para que mejore el trabajo. Bueno, y finalmente, para concluir, ustedes que ya pasaron todo toda esta experiencia de la muestra, ¿qué aconsejarían? ¿Qué se puede mejorar? ¿Con qué se puede seguir adelante? Híjole. Los chicos dicen ellos. Pues, ¿qué se puede mejorar y con qué se puede seguir adelante? La verdad que el teatro es una, como ya lo dijeron ciertos compañeros, es una forma de expresión. Y más que nada, la gente lo que busca es retirarse del día a día, del cansancio de ir a trabajar, de ir a estudiar, de estar a diario en lo que son las escuelas. Entonces, lo que es el teatro te da una forma de decirlo, ya no me gusta esto, me agrada el otro. Y entonces, si la gente se basa en eso, la verdad que sería muy bonito, debido a que el teatro es una forma de arte muy hermosa. Yo no lo creía así, pero ahora ve, ya hasta cierto punto, me agrada mucho el teatro. Es una experiencia muy bonita y el saber que dentro de poco se acabará, duele, ¿no? Todo un trabajo de cierto tiempo, duele. Bueno, se acabará esta etapa, pero seguramente sí. Ustedes tienen más proyectos en puerta, tienen más cosas que contarle al mundo, entonces pues ya esperamos que verlos próximamente en otros escenarios, con otras propuestas, con otros proyectos, porque bueno, se acaba esta etapa, pero seguramente ustedes todavía van por más. ¿De aquel lado qué les gustaría mejorar de esta experiencia? Bueno, pues la muestra es un trabajo que solamente lo presentas una vez, no hay doble función, no hay otra presentación después, es un trabajo que dura desde que mandan la convocatoria o incluso desde antes, de meses, de muchos ensayos, para una vez, o sea, esa vez se tiene que aprovechar, debes de dejar todo para que a las 2 semanas si llegas a encontrarte a algún maestro o algún alumno de tu escuela, ¡ah, oye, tú actuaste en aquel lado! ¡Ah, yo me acuerdo de tu escuela! Que quede, que esa sola presentación por año se quede hasta que vuelvas a presentarte el ciclo que sigue. Que siga, que todos los alumnos que se presenten pongan todo de sí, que cada muestra sea cada vez mejor e incluso los alumnos de, por ejemplo, los de otras actividades no digan, ay, es que el teatro es aburrido, o los de teatro siempre están ensayando, que sepan que también se divierten y que queda plasmado todo lo que hacen, que llamen la atención a los demás, a los que no están cerca del teatro, para que se acerquen a la actuación. Claro, y ahorita decían los de segundo y tercero, que los de tercero ya, pues ya se van. Los de segundo todavía les queda el último año, pero acercar, ¿no?, a la nueva generación, a los de primero y a los de nuevo ingreso, para que participen también en estas actividades, porque ya decían, a veces uno piensa, no, eso no me va a gustar seguramente, pero ya que lo vivimos, ya que lo sentimos, nos enamoramos, ¿no? Encontramos ahí una salida, una forma de comunicarnos. Entonces, ¿qué les dirían a estos nuevos chicos que entran? Pues, más que nada, que se den la oportunidad, que no digan que no antes de que lo prueben. Si ven que no les gusta, bueno, pero yo creo que hay que darse primero la oportunidad. Y la verdad es que, bueno, al menos en mi caso, yo no estaba muy segura de estar aquí, pero la verdad es que viendo bien con la gente que vas conociendo, las experiencias que vas teniendo y todo, bueno, más que nada la experiencia, como que ya sabes que sí se puede, que confíes en ti, en tu trabajo y en, pues más que nada en ti mismo, obviamente, pues todo se saca adelante y yo creo que sería muy bueno que los que crean que no o no les guste, que al menos lo prueben, porque realmente es una forma de sacar todo lo que traes aquí adentro y explotar lo que tienes, más que nada es eso. Ok, muy bien. De este lado. Bueno, pues yo a mis demás compañeros que apenas ingresan o algo así, pues yo les quiero decir, pues igual que se den la oportunidad, la verdad es una experiencia súper bonita, eso de meterte en otro papel, pues es muy bonito, te diviertes, y pues dense la oportunidad, van a ver que se van a llevar una experiencia muy bonita y pues más que nada van a agarrar un gusto por el teatro. ¿Ya? Muy bien, los profesores, ya nos contaban allá que la obra primero van a ensayar en el teatro. ¿Cuál fue para ustedes el valor de ese ensayo? ¿Consideran que los chicos se pusieron más nerviosos o que los relajaron? No, creo que les motivó. Yo creo que el estar trabajando en la escuela o en los patios de la escuela, en los espacios que teníamos libres,
el estar en un teatro a ellos les motivó muchísimo. Eso los impulsó a mejorar, a comprometerse y a sacar el trabajo y a seguir, a no desistir, a terminar el trabajo y bien. Okay. Además ellos sienten el compromiso, porque realmente no es cualquier teatro, son teatros profesionales que pisan actores profesionales. En nuestro caso nos tocó en el Granero y es un espacio no tradicional, tenemos público alrededor de tres frentes y ellos también aprenden a trabajar sobre esas bases, ¿no? En los ensayos de repente trabajas con un frente o trabajas el espacio tradicional y ya viendo, allí tienen que ver hasta cuántas salidas tenemos, teníamos cuatro salidas, que ellos se acoplen, que sientan, hasta allá es cuando pueden ellos sentir una iluminación, hasta allá es cuando ellos pueden sentir un verdadero oscuro, y la magia que te da estar el lugar ahí, ¿no? Realmente sí se siente y cuando presentamos en una escuela o algo es maravilloso, pero no hay como estar en un teatro, no hay como que ellos lo vivan en el teatro, ¿no? Y ya los chicos enviaron un mensaje a la nueva generación de estudiantes. ¿Qué mensaje le darían ustedes a esos profesores que a lo mejor no se atreven a hacer este tipo a vivir este tipo de experiencias? Pues que confíen en ellos mismos, pero sobre todo que confíen en sus chicos. Nos sorprenden los chicos realmente, a veces no se les tiene esa confianza de lo que pueden hacer. Yo a lo mejor somos muy presuntuosos en un momento dado y les digo a los chicos, realmente trabajos que logramos aquí en clase, olvídense del taller de teatro, en la clase, le digo, a veces si los pusiéramos en un teatro con la escenografía y con todo lo que conlleva un teatro y se pagara un boleto de lo que se acostumbra a pagar en cartelera, digo, muchos de los trabajos de aquí no demeritarían, ¿no? Porque realmente si le depositamos la confianza en ellos, ellos nos responden. Yo, que confíen en ellos, pero que confíen en que sus chicos salgan adelante también. Okay. De igual manera, yo creo que es confiar en sí mismo y confiar en el trabajo de los muchachos, en el trabajo de la gente que está atrás y que en Muestra Teatral sí dan el apoyo para hacer y terminar un buen trabajo. Bueno, y ya casi se nos acaba el tiempo y vamos a pasar de aquel lado porque tenían unos mensajes que darnos antes de terminar la transmisión. Mientras tanto, queremos enviar un agradecimiento a la técnica 29 y a la técnica 119, porque bueno, gracias a la colaboración de todo el plantel es que ellos pueden estar aquí y es que lograron este trabajo. Es un, como ya decían hace rato, un trabajo en grupo, un trabajo conjunto. Entonces, pues agradecemos a todos por su presencia y a los directivos de la escuela porque les dieron todas las oportunidades y facilidades para llegar a esta labor. Muy bien, pues primero agradecer esta posibilidad de estar aquí con los alumnos, con los docentes y poder darles una probadita a todos los integrantes de las comunidades de las secundarias técnicas de lo que implica este proyecto. Queremos informarles a los docentes, a los alumnos, porque aquí es muy importante que los alumnos se enteren de estas actividades para que ellos soliciten a sus maestros, a sus directivos, la posibilidad de participar. Vamos a sacar la siguiente convocatoria para la emisión número 35 de la muestra teatral. La queremos sacar ya ahorita en este periodo de vacaciones para que cuando regresen a las escuelas los docentes, los alumnos, tengan posibilidad de acceder ya a la convocatoria y la incluyan dentro de sus planeaciones los docentes para que puedan tener todos los permisos que necesiten y puedan desarrollar la actividad sin ningún problema dentro de sus planteles. Entonces, les pedimos por favor que estén muy pendientes cuando regresen de nuevo a clases, en checar sus correos, en checar la página de la SEP en el DF, ahí en la sección de convocatorias. Ahí ya debe de estar lista la convocatoria para la emisión número 35. Y al mismo tiempo también queremos anunciarles y comentarles que vamos a tener también una nueva actividad en el lenguaje de las artes visuales. Vamos a hacer un programa que se va a llamar Geometrizarte, en el que igual alumnos de secundaria, a través de sus maestros, que en este caso los maestros van a tomar un taller, se les va a enseñar a que construyan una obra escultórica con formas geométricas. La intención es que esta actividad se haga con materiales reciclados, entonces van a trabajar con cartón, con papel, con engrudo
y con estos materiales vamos a hacer esculturas con formas geométricas, y al final de la actividad, como lo hacemos en nuestras demás actividades, vamos a hacer una exposición, en este caso una instalación, con el resultado de todas las esculturas que se hagan por cada una de las escuelas que se inscriban. Entonces, los invitamos también a participar. Es importante recordar que ni los alumnos ni los docentes tienen que ser especialistas o tener una inclinación especial o aptitudes especiales para las artes, para que participen. El objetivo de estas actividades no es formar actores, aunque si hay alumnos que ahí descubren su vocación, pues excelente. Pero la intención más bien es acercar a los alumnos a estos espacios para que aprendan a expresarse a través de los lenguajes artísticos. Es decir que tanto en la muestra, como fue el caso de la maestra Nancy, de la técnica 119, ella era una maestra de educación física. Estaba preocupada al principio cuando iniciamos los trabajos porque no tenía experiencia. Afortunadamente todo salió muy bien y lograron pues los objetivos que teníamos planteados. En ese sentido pueden participar los docentes de cualquier materia, ya sea en la muestra teatral o en el caso de esta nueva actividad que se va a llamar Geometrizarte. Pues ya están las dos invitaciones para los chicos, pues ya decíamos los de nuevo ingreso, los que ya están en planteles de segundo y primer año, para que se acerquen. Esa es la idea de todas estas actividades, la idea es acercar a los chicos a la cultura. Ya decían, ya expresaban ellos mismos, el teatro quizá no era la idea de pasarse un rato divertido, pero ahora les encanta el teatro, no solo actuarlo, sino asistir, porque valoran lo que es un trabajo, un montaje, lo que saben, lo que cuesta, ¿no? Entonces ya lo valoran de una manera diferente, ya se acercan a la cultura y bueno, hay dos invitaciones para dos diferentes tipos de arte para que se acerquen. Y ya decía el profesor, la idea no es llegar a trabajar con actores profesionales, sino que los chicos se abran a nuevas oportunidades y que esto, ya dice el profesor, les abra puertas, no solamente en el nivel artístico, sino a nivel personal, que los haga crecer como seres humanos. Entonces, bueno, pues nosotros agradecemos su presencia y los invitamos a seguir con nuestra programación aquí en DGES TV, porque DGES TV te va aprendiendo y nosotros nos seguimos viendo. Adiós. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.